Hace unos miles de años, viniendo de Gilgal, el profeta Elías anunció a Eliseo que sería quitado de su lado, por lo que expresó: «Pide lo que quieres que haga por ti». Eliseo contestó prontamente: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Dichas estas palabras, un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Después de esto, la Biblia en el segundo libro de Reyes nos describe las andanzas del profeta Eliseo. Podemos ver milagros que Dios hizo a través de él. Los siguientes relatos son verídicos y nos enseñan del poder de Dios y cómo suceden cosas increíbles cuando confiamos en él y andamos en su camino. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El Espíritu de Dios reposó sobre Eliseo. Estamos para servirte. En nuestro grupo hay 50 varones fuertes dispuestos a buscar a tu maestro Elías. Quizá el Espíritu de Dios lo levantó y lo dejó en alguna montaña. No envíen a nadie. Déjanos ir, estamos listos. Está bien, vaya. Tres días después. Maestro, maestro, han sido tres días de búsqueda. Y nuestros 50 hombres no encuentran a Elías. Les dije que no fuera. Eliseo, la ciudad de Jericó está en buen lugar, pero su agua es mala y su tierra no produce fruto. Tráiganme una vasija y póngale sal a la vida.
Dios ha purificado esta agua, y jamás habrá muerte a sus habitantes, ni impedirá que la tierra dé sus frutos. ¡Gloria a Dios! ¡Es un milagro! ¡Qué alegría! En nombre de Jehová recibirán su castigo. El pelón. Algo. Pelón. Conmigo, pero ahora está muerto. Tú debes de responderme. Señor, no tengo con qué pagarle. Entonces tomaré a tus hijos como siervos. No, por favor, a mis hijos no, se lo ruego. Buscaré la manera de pagarle. Tienes un par de días. Si no tienes mi pago, me llevaré a tus hijos. Servicio de Dios y de usted, pero ha muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar a mis hijos como esclavos. Dime, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué tienes en casa?
Lo único que tengo es una vasija con aceite. Ve y pídele a tus vecinas que te presten vasijas vacías. Consigue todas las que puedas. Después entra a tu casa con tu hijo. Echa aceite en las vasijas y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. Gracias, mi señor. Así lo haré. Hijo, tráeme otra. Ya no hay, mamá. Esto es un milagro. Tengo que contarle al profeta Eliseo. Aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede, podrán vivir tú y tus hijos. ¡Gloria a Dios! Él ha escuchado mi petición. Eliseo fue al pueblo de Sunem. Ahí, una mujer importante le insistió que fuera a comer a su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer en casa de ella. Mira, yo sé que este hombre que viene al pueblo y nos visita es un profeta de Dios. Hay que construirle en la terraza una habitación, que tenga una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga a visitarnos, podrá quedarse con nosotros. Me parece bien, amada mía. Así será. Vamos a construir una habitación al siervo del Señor. Maestro, esta es la habitación que mi esposo y yo hemos preparado para usted. Pueden venir cuando gusten y descansar. Dios te bendiga. Gracias. Sunem es un buen lugar para vivir, ¿no, maestro? Es un lugar agradable, muy hermoso. Se respira mucha paz. Estamos muy lejos de casa, ¿no es así? Sí, estamos lejos, pero nos han acogido bien aquí. Es cierto. Hemos vivido tanto desde que salimos del hogar. Tantas cosas. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Cómo hace usted para tener tanta fe? Jesse, confía en el Señor. Es lo único que necesitas. Lo dice así, como si fuera tan fácil. Quisiera tener la fe que usted tiene. Es que es el Todopoderoso. Únicamente confía en Él. Y Él lo hará. Gracias. Espero que sí. Y bueno, usted recibe tanto de Dios como este lugar. La gente de aquí es muy amable. Hablando de eso, Jesús, esta mujer ha hecho mucho por nosotros. Ve y búscala y pregúntale qué podemos hacer por ella. Está bien. Lo haré, maestro. Enseguida. Thank you.
mujer, el profeta Eliseo desea saber qué podemos hacer por usted. Ha sido muy amable con nosotros y él está dispuesto incluso a hablarle bien de usted al rey o al jefe del ejército. Muchas gracias, pero no me hace falta nada y vivo muy tranquila con mi gente. Entonces, ¿puede venir conmigo? El profeta deseará hablar con usted personalmente. Señor, aquí está la tsunamita, pero dice que no necesita nada. ¿Quién sí dijo que usted querría verme? Sé que no tienes hijos, y tu marido ya es un anciano. El próximo año, por estas fechas, llevarás en tus brazos un hijo tuyo. Usted es un profeta de Dios, y yo soy su servidor. Pero por favor, no me mienta. Mujer, confía en el Señor, que Él es el Todopoderoso. La mujer quedó embarazada y al año siguiente tuvo un hijo, tal como le había dicho Eliseo. Y el niño seguía creciendo. ¡Madre! ¡Madre! Iré con mi padre que está con los trabajadores del campo. Está bien, hijo, pero ten cuidado porque tu padre está ocupado. Gracias, ma. Al mediodía, el pequeño murió en las rodillas de su madre. Ella lo subió a la habitación del profeta y lo puso en la cama. Préstame uno de tus sirvientes y a una burra. Necesito ir rápidamente a ver al profeta Eliseo. Ahorita regreso. ¿Por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa. Tampoco es sábado ni hay luna nueva. Yo sé lo que hago. Iré, aunque sea caminando. La mujer partió con el profeta que estaba en el Monte Carmelo.
Mira, Gesell, allá viene la tsunamita. Pregúntale cómo se encuentra ella, su esposo y su hijo. Sí, maestro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero necesito ver a Eliseo. Está bien, vamos. Maestro, aquí está la tsunamita. Yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? Mi hijo ha muerto. Gesell, prepárate. Toma mi bastón y ve dónde está el niño. Si te encuentras a alguien en el camino, no lo saludes. Cuando llegues donde está él, pon mi bastón sobre su rostro. Así será, mi señor. Vive Jehová y vive tu alma, que no regresaré a mi casa si no me acompañas. Así será entonces. Gesell, adelántate y lleva mi bastón. Sí, maestro. Dame la fe que necesito.
En tu nombre, te lo ruego. Maestro, le puse el bastón en la cara al niño. No se mueve ni reacciona. Déjanos solos. Las andanzas de Eliseo y las victorias que Dios le dio son muchas más que se encuentran relatadas en la palabra de Dios. Sin embargo, por el momento solo hay que añadir que incluso, hasta muerto, los milagros de este profeta siguieron sucediendo, porque Eliseo es un héroe de la fe.